Hoy en día existen muchas desigualdades económicas hacia la mujer, ya que la mujer puede trabajar más o igual que el hombre en un mismo puesto de trabajo y sin embargo cobrar menos. Deberíamos manifestarnos para frenar esta desigualdad, ya que es una gran injusticia. A discriminación de xénero está presente en todos os ámbitos. As mulleres cobran menos e realizan os traballos máis precarios, e cóstalles máis conseguir postos de traballo. Cada vez a fenda salarial é maior e os homes ocupan os altos cargos. La separación por género en los equipos deportivos lleva a las mujeres a ocupar un lugar de inferioridad, ya que sus equipos están menos valorados. ¿Por qué esto es así? Hoy en día, en la religión católica, las mujeres siguen sin poder ejercer muchos de los cargos eclesiásticos. ¿No debería haber una reforma que lo cambiase? Cada vez hay más personas que carecen de recursos alimenticios. Por iso, moitas ONGs realizan campañas de recollida de alimentos que axudan os máis necesitados. Os españoles son iguais ante a lei sin que se poidan ser discriminados por motivos de nacemento, sexo, raza, religión ou calquera outra condición. Constitución Española de 1978, artigo 14.